Así hablando a nuestros amigos televidentes, buenas noches. Y es que decretan detención provisional a tres de los sujetos imputados en el caso de la mujer que fue decapitada y dejada sin manos en el río Arreijancito. Recordemos que esto pasó el 17 de septiembre, pasado 17 de septiembre, en el sector de Arraiján, en camino pues al centenario. El juez de garantía legalizó la aprehensión y le formuló cargos por los delitos de violación, homicidio y robo en perjuicio de la víctima. Estas personas podrían estar pagando una pena de al menos unos 50 años de cárcel de comprobarse pues su vinculación directa a este caso. Esta audiencia pues se celebró el día de hoy bajo el sistema penal acusatorio en La Chorrera. Los fiscales de homicidio y femicidio de Panamá Oeste estuvieron en el área, los de Panamá Oeste y de la región metropolitana fueron los que pues estuvieron a cargo de esta audiencia. Estuvimos en el lugar y conversamos con vecinos de la víctima, que ellos intentaron llegar a esta audiencia, pero pues se encontraron con que esta audiencia se trataba, iba a ser a puertas cerradas, no pudieron participar. Ellos estuvieron pues un poco tristes por esto, porque a ellos les hubiera gustado participar. Pudimos conversar con ellos, donde pues nos decían cómo era la muchacha, ya que durante muchos años o prácticamente todo el tiempo la conocieron pues en este sector, vivían con ellos, era vecina de ellos y pues conversaron con nosotros. Escuchemos lo que nos decían. Vecina de nosotros, ella era vecina de nosotros, buena chiquilla, ella se estudió, se graduó, tuvo tres hijos, trabajaba, iba a su casa a la hora de siempre. Ella entraba, llegaba a las 8 de la noche, pero nunca la vimos en nada malo, nunca. Nada más el esposo de los hijos. Yo no le vi ningún novio, ni nada, ni otro que fuera otro. No, es su esposo, es su hijo. Pero nosotros nos mudamos hace 2 años para acá y cuando me dijeron eso es suyo, ay, porque la mamá nada más la tiene a ella, mujer, tiene los demás, son hombres. ¿Dónde ella vivía cuando usted la conoció? Ahí mismo en Don Bosco, ahí en Don Bosco de Sinaí. Qué raro, porque ella era muy reservada, ella no hablaba, está ahí. ¿De dónde son ellos? ¿Ella de la? De ahí mismo. ¿De qué lugar? Don Bosco, de Veranillo, San Miguelito. Así es, amigos televidentes, dos de los imputados son un conductor de un bus y un pavo. Uno de ellos fue capturado en el sector 4 de Samaria, distrito de San Miguelito, recordemos, el pasado lunes tras un operativo realizado. Esta audiencia se celebró pues el día de hoy en La Chorrera, pues donde participaron estos fiscales de homicidio y femicidio de Panamá Oeste y de área metropolitana. Escuchemos lo que nos decían al salir pues de esta audiencia que se celebró acá en Panamá Oeste. Esta audiencia demoró aproximadamente unas 4 horas para fijar pues sobre este delito. Escuchemos lo que nos decían. Hasta el momento son 3 personas las que están detenidas y nosotros vamos a seguir con las investigaciones a fin de determinar si hay otras personas que pudiesen estar involucradas. Hay familiares que se acercaron al Ministerio Público y rindieron versiones referidas por ellos mismos, donde han dado una confesión a medias, donde han aceptado... Así es, pues entonces podemos mencionar que pues lo que nos decía es que se decreta la detención provisional a esos 3 sujetos imputados en este caso, pues de la mujer que fue decapitada acá en dejada sin manos en el río Arreijancito el pasado 17 de septiembre. Se legalizó entonces la aprehensión, se le formuló los cargos de delitos por violación, homicidio y robo en perjuicio de la víctima. Es el informe que tenemos desde Panamá Oeste. Vamos con ustedes allá en los estudios. Ángelo, te quería hacer una pregunta rapidito antes que te fueras. Está circulando una versión de que estos 3 presuntos asesinos le robaron y violaron a esta mujer después que abordó un busito pirata y luego entonces la decapitaron. ¿Esto es cierto? ¿Has escuchado algo? Así es, Iván. Esto es la versión pues, que se está dando, por eso es que podemos mencionar que detenidos, dos de estos imputados, es el conductor de un bus y un pavo.
que fueron capturados en el sector de Samaria. Ellos están posiblemente vinculados a este caso, supuestamente pues participaron en esta violación, supuestamente, como el cargo fue pues por delitos de violación, homicidio y robo. Así que supuestamente estos señores están vinculados en este caso.